begin? Psalms 100. Make a joyful noise unto the Lord, all the end. Say below the gladness. Come before the presence with singing. Know ye that the Lord is God. It was He who made us, and not we ourselves. We are His people, the sheep of the pasture. Enter into His gates with thanksgiving, and enter His courts with praise. Be thankful unto Him, for prayer is good. His mercy is everlasting, and His truth is for all generations. Academia, amén. La Iglesia Ríos de Agua Viva le da la bienvenida a nuestra familia digital, donde a través de nuestra página oficial Rap Church podrá disfrutar la palabra de Dios. Vamos a ir a la palabra en Salmo 150 y queremos hablar de adoración en todo tiempo. Adoración en todo tiempo. Los de las clases ya han pasado. Vamos a entonces quedarnos aquí a escuchar adoración en todo tiempo. Salmo 150. Muy bien. Antes de leer esta palabra, quiero que usted tome un momento y respire profundamente. ¿Listos? Salmo 156 dice: todo lo que respire, alabe a Jehová. ¿Sí respiró?
A ver, pongan el dedo debajo de la nariz de su vecino. ¿Sí está respirando? Todo lo que respire, alabe a Jehová. Oremos. Gracias, Señor Jesucristo. Nos hemos reunido para alabar tu nombre. Gracias, Señor, porque tenemos mucho por qué adorarte y agradecerte. Te pido que salgamos de este lugar con un corazón agradecido. En el nombre del Señor Jesucristo, a ti te damos las gracias. Amén. Puede tomar su lugar dando fuerte aplauso al Señor. Bueno, como cristianos, muchas veces estos principios básicos se nos olvidan y es importante recordar acerca de la adoración, recordarles de lo importante, de lo necesario, de lo bíblico que es adorar a Dios. Y la Biblia dice, todo lo que respire, alabe al Señor. Bueno, no solamente lo que respire, sino que la Biblia habla aún lo que no respira. Debe alabar a Dios. La Biblia dice, si ustedes no me alaban, las piedras me van a adorar. Entonces, aún lo que no respira, alaba al Señor. La Biblia habla de cómo los árboles se mueven de un lado al otro y alaban y adoran a Dios. De cómo la luna y las estrellas alaba a Dios. Y si estas creaciones de Dios, toda la creación de Dios alaba a Dios, nosotros que tenemos vida, que llevamos su espíritu, que somos creyentes, ¿cómo no vamos a adorar y alabar a Dios? ¿Cuántos dicen amén? Amén. Si usted va a adorar a Dios, Dios le da dos requisitos. Dios dice, bueno, si me vas a adorar, Juan 4:23, los verdaderos adoradores adoran al Padre en espíritu y en verdad. Es lo único que pide el Señor, que lo adores en espíritu y en verdad. Ahora, espíritu es minúscula, no está hablando del Espíritu Santo. Puedes adorar a Dios con el Espíritu Santo, en hablando en lengua, está bien. Pero está hablando, si me vas a adorar, adórale con todo tu espíritu. Con toda tu alma, con todo tu ser, con todo tu corazón, sinceramente, en verdad, pon toda tu alma, el asiento de tus emociones, pon tus emociones cuando adoras a Dios, emocionate. Si quieres llorar, llora. Si quieres gritar, grita. Si quieres palmear las manos, las palmea. Hazlo de todo corazón, hazlo de lleno, con toda entrega a Dios, con todo lo que soy, Señor. Te voy a adorar en espíritu y en verdad. Amén. No solamente con mis labios. No solamente con mis labios. Porque hay algunos que cantan con sus labios, pero su mente está pensando en los frijoles que puso en la casa. O sea, cantan con sus labios, pero su corazón o sus pensamientos están en otra onda, están en otro lado, están viajando por allá. Y el Señor dice, no, 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 yo quiero que me adores de todo corazón. Isaías 29:13 dice, porque este pueblo se acerca a mí de su boca. Con sus labios me dan honra, pero su corazón está lejos de mí y son mandamientos por hombres enseñados. O sea, sabemos cómo orar, sabemos qué decir, sabemos cómo cantar, pero entrenado se convierte en una tradición, una rutina, algo rutinario o una norma que hacemos todo el tiempo. Pero el Señor dice, no, 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 quiero que cuando lo hagas desde lo más profundo de tu corazón y que me adores con espíritu y con verdad. En verdad, todo tu corazón debe alabar al Señor. Amén. Si hay algo que no le gusta a Dios, es las cosas a medias.
Si hay algo que no le gusta a Dios, es las cosas tibias. Dice, si es débil o tibia la alabanza, dice, la vomitaré las cosas tibias de mi boca. O sea, Él no quiere, le cae mal una adoración a medias. Así que si vamos a adorar a Dios, lo vamos a hacer de lleno. Salmo 138 dice, te alabaré con todo mi corazón. Así debemos de adorar a Dios. Y esto es la clave, hermano, para que usted reciba su sanidad o un milagro o dirección o palabra de Dios. Que usted llegue a la casa de Dios, llega temprano, ora a Dios durante la alabanza. No nomás está aplaudiendo y cantando, pero pensando en otra cosa. No está mirando un show, dejando que los hermanos canten al frente. No, yo voy a participar, yo voy a adorar, yo voy a agradecer. De ser, voy a preparar la atmósfera, voy a abrir mi corazón, voy a abrir mi mente, voy a preparar mi terreno para que la semilla sea sembrada. Y si usted adora, usted recibe de parte de Dios. So, si usted no recibe hoy, no es mi culpa, es porque usted no adoró. Aleluya. Debe de llegar adorando a Dios. Ay, hermano, es que yo no sé cantar muy bien y cuando canto se me sale el gallo y de repente no puedo cantar yo bien. Mire, Dios no requiere que usted cante bien. Dios no requiere sintonía y sincronización y ritmo y saber los tonos y saber de la música. Dios no requiere que cante bien. Lo único que Dios requiere es que usted cante con alegría. Es lo único. Salmo 100, cantad alegres a Dios, venir ante su presencia con alegría, regocijo, feliz, cantando alegres al Señor. Salmo 95, venid y aclamemos al Señor alegremente y clamemos con voces de júbilo. Alegres cantando al Señor. Que se note la felicidad que usted tiene en su corazón. Amén. Eso no tiene que cantar bien, pero tiene que cantar bien contento. No tiene que cantar bien, pero tiene que cantar bien alegre, bien agradecido al Señor. Y si usted hace eso, si usted llega a este lugar con una actitud de gratitud, con un agradecimiento al Señor, si usted llega a este lugar a adorar a Dios en espíritu y en verdad, y si usted lo hace con alegría en su corazón, Dios le va a hablar y Dios le va a dar bendiciones y beneficios. Quiero darle 7 beneficios, 7 bendiciones de los adoradores. Amén. Podemos dar 100, pero vamos a dar 7 de aquellos que adoran a Dios, reciben. Ahora, adoración no se trata de recibir. Adoración se trata de dar. Usted da adoración a Dios. Usted da exaltación a Dios. Usted da alabanza a Dios. Usted alaba a Dios. Pero Dios, que es tan bueno, dice, dando es como recibes. So, cuando tú das adoración, Dios también te bendice de favor y de beneficios y de bendiciones a ti. Amén. 7 cosas que Dios nos hace o bendice cuando yo adoro a Dios. Número 1. Cuando uno alaba a Dios, alabar a Dios eleva mi espíritu. Eleva mi espíritu. ¿Alguna vez usted llegó cansado a la iglesia? ¿Llegó fatigado? ¿Llegó cansado? Arrastrando las botas, colgando la almohada por ahí, arrastrando a la iglesia. Usted llegó, estoy cansado. Se va a la célula, uy, estoy muy cansado, hoy no quiero ir a la célula. Pero de repente dice, no, tengo que ir porque tengo un compromiso, tengo que estar allá. Y de repente usted se levanta y usted va y usted viene a la casa de Dios. Y de repente llega y saluda a sus hermanos y comienza a orar y comienza la alabanza y comienza el mensaje y Dios como que le da una inyección de vitamina y vitalidad y como que salió del Starbucks con 4 shots de expreso. Aleluya. Entró gateando, entró arrastrando los pies, pero sale diciendo, qué bueno que fui a la iglesia, qué bueno que me congregué, qué bueno que alabé a Dios. Dios es bueno, me dio energía, me dio vida, porque eleva mi espíritu Dios. Amén.
Estaba sintiéndome mal, pero Dios eleva mi espíritu. Hoy en día, toda la gente, estoy muy triste, estoy deprimido, está, es que cambió el clima, se está oscureciendo más temprano y estas temporadas me hacen quedar enfermo y me hacen deprimirme y no me quiero levantar de la cama. Y ¿sabe lo que usted necesita? Es adorar a Dios. Es que estoy triste y esto. Cuando uno está mal, está enfocado en las cosas malas y negativas. Pero ¿qué es lo que hace la adoración? Te ayuda a enfocarte en las cosas buenas y positivas. Porque para poder adorar necesitas un corazón agradecido. Y para poder estar agradecido tengo que ver lo bueno que ha sido Dios, lo bueno que ha sido para cada uno con nosotros. Y voy a adorar a Dios y levanta mi espíritu. David estaba pasando por una etapa muy triste y tenía dolor en su alma, pero de repente se recordó a él mismo. Y es lo que tenemos que hacer nosotros. Cuando está usted cansado, cuando usted está sintiéndose mal, levántese y mírese al espejo y diga lo que dijo David: ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿O por qué te turbas dentro de mí? ¿Por qué te deprimes en esta temporada? ¿Y por qué estás tan amargado y tan triste y peleando y pateando al perro y al gato? ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle. Salvación mía, Dios mío, castillo mío, aunque mi alma esté abatida, me recordaré de mi Señor. Oh, porque cuando alabo a Dios, recuerdo las bendiciones que Dios me ha dado. Ah, esto es un punto muy importante. Quita mi enfoque y me recuerda las cosas que Dios me ha dado. ¿Y esto qué hace? Me eleva mi espíritu, me da vitaminas a mi alma, a mis emociones. Esta temporada la gente se pone muy enferma, ya está tosiendo, ya le duele aquí, allá, pensó que es COVID ya, y ya todos tienen miedo. ¿Y qué es lo que hace? Se va allá a la farmacia mexicana que ilegalmente le meten la jeringa, aleluya. Le dan una inyección de vitamina y sale brincando de ahí porque le duele. ¿Pero qué sucede? La adoración es la vitamina para su alma. Cuando se sienta mal, vaya a la farmacia, vaya a la iglesia y llegue a este lugar y adore a Dios y agarre una inyección, una doble dosis de adoración para que salga saltando de este lugar agradecido con Dios. Gracias, Cristo. Habrá un adorador el día de hoy. Amén. Y eleva mi espíritu. Cambia mi manera de sentirme. Puede estar sintiéndose mal o preocupado. Mire, Saúl estaba sintiéndose mal, preocupado, espíritus atormentándolo. Y de repente Saúl dijo, tráigame a un adorador. Y llegó David con el arpa y empezó a cantar corito. Hay poder en la alabanza, hay poder en la música cristiana. Hay poder cuando se sienta mal, cuando haya espíritus atacándole. Ponga un CD de adoración, ponga un CD de alabanza y alabe a Dios. Que cuando a David adoraba a Dios, los espíritus salían de la casa de Saúl. Amén. Porque eleva nuestro espíritu. No solo eso, sino que número dos, también adorar a Dios me ayuda a sentir su presencia. Me ayuda a sentir su presencia. Ahora, hay algo con la música. La música llega hasta el asiento de nuestras emociones y toca nuestras emociones como ninguna otra cosa, ya sea para bien o ya sea para mal. Usted lo puede mirar. Usted está poniendo una música clásica en el tráfico, hermano, y usted hasta deja a todo el mundo entrar a su línea. Pásele, por la música clásica. Pero se pone una de rock, usted va a andar pisándole y enojado y todo, porque cambia tus emociones la música. Entonces,
Me hace, la adoración me hace sentir la presencia. Ahora, ¿por qué digo sentir la presencia de Dios? La verdad es de que Dios siempre está contigo. Si tú eres hijo de Dios, Dios no te ha dejado, Dios no te ha abandonado, Dios no te dejará. Dios está siempre contigo. El problema es que no siempre lo siento. Soy yo igual que usted, cuando no siento la presencia de Dios a mi vida, a mi alrededor, lo que tengo que hacer es meterme al cuarto y poner adoración y poder adorar a Dios y a orar y a meditar en Él, y de repente comienzo a sentir la presencia de Dios. Llego a la casa de Dios y me reúno con un montón de adoradores que saben adorar a Dios en espíritu y en verdad, y me meto en este atmósfera y siento la presencia de Dios. Me hace sentir la presencia de Dios. Salmo 140:13 dice: ciertamente los justos alabarán tu nombre y los rectos morarán en tu presencia. O sea, adorar a Dios me lleva a morar en la presencia de Dios. Lo sienta o no lo sienta, voy a adorar a Dios para después sentir la presencia de Dios. O sea, yo no estoy detrás del sentimiento. Voy a adorar a Dios, lo sienta o no lo sienta. Me voy a meter a cantar a Dios, aunque no sienta a Dios, voy a declarar la verdad que Dios está conmigo. Voy a cantar la verdad que Dios no me ha abandonado. Voy a creer la verdad que Dios está con nosotros y voy a declarar sus promesas. Lo sienta o no lo sienta, verdadera adoración es pararte y declarar la verdad que Dios está con nosotros. Amén. Porque nuestros sentimientos nos traicionan, hermano. Hay gente que dice: ah, hermano, hoy no siento adorar a Dios. Ahora, si yo oro nomás cuando lo siento, el diablo se va a encargar que nunca sienta orar. Si yo solamente canto cuando lo siento, el diablo se va a encargar de que yo no sienta adorar ni cantar a Dios. Si solamente le digo a mi esposa que la amo cuando lo siento, el enemigo se va a encargar que otro le diga que la ama y no yo. ¿Sí vio? Entonces, no, esto no es de sentimiento. Nosotros no adoramos a Dios porque sentimos, sino que adoramos a Dios porque sabemos la verdad que Dios está con nosotros y declaramos la promesa de Dios. Lo siento o no lo sienta, yo sé que Dios está conmigo. Yo declaro esa verdad y yo adoro a Dios. Lo siento o no lo sienta, porque tengo un compromiso de adorar a Dios. Ahora déjame, le doy un secreto. La acción te lleva a la emoción, no la emoción a la acción. ¿De qué estoy hablando? Cuando usted está casado, mire, usted está casado y dice: ay, hermano, me quiero divorciar. Ya no siento que amo a mi esposa. Pero es que la emoción no lo debe llevar a la acción. No, no, no. La acción debe de llevarlo a la emoción. No siento que amo a mi esposa. ¿Sabe por qué no siente que la ama? Porque tiene ya años actuando como que no la ama. O sea, viviendo como si no la amase, sin cuidarla. Pero le voy a cambiar. Si quiere divorciar, ok. Pero primero, 20 días trate a esa mujer como una reina. Mándele textos, escríbale cartas, denle flores, regálele chocolates y actúe como que ya la ama. Y va a ver que en 20 días la acción te lleva a la emoción. Y usted va a decir: no la cambio por ninguna otra, porque mis acciones me llevaron a regresar a sentir esa emoción. Y lo mismo con Dios. Usted no siente orar y usted no siente adorar, pero llegue a este lugar y levante sus manos de cualquier manera y dele gracias a Dios de cualquier manera y levántese a orar de cualquier manera. Y aunque no lo sienta, después de tomar acción va a sentir en su corazón. Amén. Entonces, por eso es que la Biblia dice: no estamos en el sentimiento, no estamos por emoción, estamos por fe, estamos por la fe, no por la vista, por la fe. Esto me ayuda
a poder elevar mi alma, a poder sentir a Dios en mi corazón. Me ayuda, número cuatro, alabar a Dios amplía mi perspectiva, mi percepción de Dios. Adoración amplía mi percepción, mi manera de ver a Dios. Dice Salmo 69:30, alabaré yo el nombre de Dios con cántico, y dice, lo exaltaré con alabanza. Otras versiones dice, magnificaré con alabanza. Entonces, exaltar es engrandecer, magnificar, hacer más grande. Ahora, cuando yo alabo a Dios, ¿hago a Dios más grande? Mire, déjeme se lo pongo de esta manera. Usted sabe una lupa, la lupa que usted puede usar para poder ver la letra más grande, o si es travieso puede usar para quemar las hormigas y todas las cosas. Pero esa lupa usted la toma y usted abre la Biblia o abre el libro y toma la lupa para ver más grande. Ahora, ¿el libro se hizo más grande? No. ¿La letra se hizo y creció más grande? No. Pero lo que hizo es, para usted se lo hizo más grande, porque cambió su lente o su perspectiva o su percepción de aquel tamaño, de aquel libro o aquel, la Biblia que usted estaba leyendo. Ahora, cuando yo exalto a Dios, ¿lo hago a Él más grande? No. Dios ya es grande. Dios ya es fuerte. Dios ya es poderoso. Salmo 145 dice, grande es Jehová y digno de suprema alabanza, su grandeza es indescriptible. So, yo no hago a Dios más grande, pero cuando adoro a Dios, Dios se hace más grande para mí. O sea, ya no es que Él se hace más grande, Él ya era grande, pero ahora lo adoro y ahora lo veo más grande a mi perspectiva, a mi parecer. Mi Dios se hace más grande, y entre más grande mi Dios, más pequeño mi problema. Entre más grande mi Dios, más pequeña mi situación. Entre más grande mi Dios, más fe yo tengo en Él. Por mi adoración, es más grande mi Dios que mi problema. No solo eso, sino que alabar a Dios me revela situaciones que yo no puedo ver. Me revela asuntos, ideas, creatividad que yo no tenía, pero solamente lo puedo obtener en la adoración. En este caminar de la vida, en este caminar cristiano, nos van a llegar momentos donde no sabemos qué hacer, no sabemos cuál es la próxima decisión a tomar, o la próxima movida, el próximo paso. Pero cuando estás adorando a Dios, cuando estás meditando en Él, cuando estás orando, cuando estás en la iglesia cantando, cuando estás escuchando la palabra de Dios, le voy a decir, cuando entras a este santuario, cuando pasas por estas puertas, cuando llegas a este lugar, no sé qué estás pasando, o cuál problema o dilema o pregunta, pero cuando empiezas a adorar a Dios y a cantar y a orar en este ambiente, hermano, de repente, boom, llega la idea, llega la creatividad, llega la solución, encuentras la puerta, encuentras la salida, llega una confirmación de Dios, llega una creatividad que te va a impulsar al próximo nivel en tu matrimonio, o en tu negocio, o en tu lo que sea, hermano. Dios te ilumina. ¿Dónde? Cuando estoy alabando a Dios. La idea no llega cuando me estoy quejando. La idea no llega cuando estoy deprimido. La idea no llega cuando estoy angustiado, cuando estoy tirado en la cama deprimido sin querer despertarme. La idea no llega cuando no puedo dormir en la noche. La idea no llega cuando me estoy jalando las greñas o comiendo las uñas. No, la idea llegó cuando estoy adorando a Dios. Aleluya. David tenía un dilema.
David tenía un problema, se estaba quebrando la cabeza, jalando las greñas, hermano. Estaba este hombre con una cabeza quebrantada y problema tras problema, no sabía qué hacer. Y en Salmo 73, 16 dice: cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí. Wow, me era difícil poder descifrar este problema. Era difícil, no sabía qué hacer. Hasta que entré al santuario de Dios y comprendí al fin. Wow. Estaba tan cegado, no sabía qué hacer. Pero cuando entré a la casa de Dios y me junté con adoradores del Espíritu y en verdad, ahí mi pregunta fue contestada. Ahí salí del problema, del dilema, de la angustia. Ahí encontré la solución a mi situación. Ahí me llegó la idea creativa para mi negocio. Ahí me llegó para poder llegar a otro nivel y avanzar en mi vida y en mi matrimonio. Ahí en la adoración de mis hermanos en la casa de Dios encontré la solución a mi problema. Cuando llegas a la casa de Dios, Dios te va a bendecir, iluminar como nunca te lo imaginabas. Pero ¿cómo entras a la casa de Dios? Bueno, David también dijo: si vas a entrar a la casa de Dios, pues tienes que entrar de la manera correcta. Salmo 100, el versículo que leyeron los muchachillos: entrad por sus puertas con acción de gracias. Ha entrado con acción de, con una gratitud. Entrar por sus atrios con alabanza. Bendecidle, alabadle, porque Dios es bueno. Su misericordia es para siempre. Bendecid su santo nombre. Usted debe de llegar a este lugar y ya llegar preparado para adorar a Dios, agradecido con Dios. Y Dios le va a bendecir y le va a iluminar en este lugar. Dele fuerte el aplauso al Señor. No solo eso, alabar a Dios me hace recordar sus beneficios, sus bendiciones. Por naturaleza humana, nosotros nos metemos en momentos difíciles y nos empezamos a enfocar en todo lo malo, en todo lo amargo, en todo lo difícil, en todo lo injusto que ha sido la vida con nosotros. Y un pequeñito problema puede arruinar todo mi día. Me enojo con mi esposa y hasta el café no sabe dulce, sabe amargo. ¿Por qué? Porque un pequeñito problemita arruinó todo mi día y para algunos toda la vida. Pero cuando estoy adorando a Dios, me cambia mi enfoque. Porque cuando estoy en la tormenta, estoy en este cuarto oscuro, no tengo visibilidad, no puedo ver claramente y estoy pensando dentro de una caja y parece que me ahogo en un vasito de agua, en un charquito, porque parece que ya no hay salida, porque tu enfoque está en todo lo malo y todo lo negativo que está pasando en el momento. Pero ¿qué es lo que hace la adoración? La adoración me recuerda y me enfoca, recalibra mi visión para que me caiga el 20 y de repente pueda ver con claridad que no todo está tan mal como el enemigo me lo pinta. Que no todo, hermano, las cosas están mal, pero también hay cosas buenas. O sea, no todo está muy bien, pero no todo está muy mal. O sea, hay siempre algo que estar agradecido con Dios. Hermano, nunca llegarás en un punto de tu vida donde todo sea tan bien y tan perfecto que no haya ninguna cosa que arreglar de ti. Pero también nunca llegarás a un punto en tu vida donde todo esté tan mal que no haya nada que agradecer a Dios en tu vida. Siempre va a haber algo para que tú estés agradecido con Dios. Ay, hermano, estoy en la iglesia pero me duele la cabeza. Bueno, por lo menos no estás enfermo. No, es que sí estoy enfermo. Bueno, pues por lo menos no te duele. No, es que sí me duele. Bueno, pues por lo menos no estás en el hospital. No, es que si estoy en el hospital, bueno, por lo menos no estás muerto. Ay, no, es que ya me morí, es que ya estoy en la presencia de Dios. Aleluya. Siempre va a haber algo para darle gracias a Dios. No te vas a quejar. Mi padre me dijo: mira, Josué, si el problema tiene solución, no te preocupes.
Y si el problema no tiene solución, ¿para qué te preocupas? O sea, la adoración me hace cambiar mi enfoque a decir, no todo está muy mal. Yo quiero que haga usted un ejercicio conmigo. ¿Qué es lo que le está preocupando el día de hoy? Piense, ¿cuál es el problema más grande que tengo en mi vida? Ya sea un problema físico, mental, emocional, espiritual, relacional, una enfermedad, una preocupación, una relación que yo tengo que arreglar con alguien, una prueba que estoy pasando, una tentación que estoy viviendo. ¿Cuál es su problema más grande? Piense, ¿cuál es mi problema que me tiene preocupado el día de hoy? Que me sacó una nueva arruga esta mañana. ¿Cuál es? Ok, ¿ya lo tiene en mente? ¿Ya sabe cuál es su problema? ¿No hay nadie con problema el día de hoy? ¿Ya sabe cuál es? Ok, ya que lo tiene en mente, yo quiero que repita lo que David repitió. Ahora ya lo tiene en mente, ahora diga: bendice alma mía a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es el que perdona mis pecados. Él es el que sana mis dolencias. Él es el que rescata del hoyo mi vida. Él es el que me corona de favores y misericordia. Él es el que sacia de bien mi boca. Él es el que me rejuvenece como las águilas. Salmo 103, alaba a Dios en todo tiempo. ¿Ya se siente mejor? Dígase eso todos los días. Salmo 103. Porque la adoración me hace reconocer y recordar de que no todo está muy mal, de que también tenemos bendiciones y beneficios, y me hace reenfocar mi vida y vivir agradecido. ¿Qué más? Adoración me trae protección. Adoración me da su protección de Dios a mi vida. Cuando yo alabo a Dios, Él pelea mis batallas. Cuando yo me encargo de alabar a Dios, Dios se encarga de pelear por mí. Si llegaste hoy con una lucha grande, de entonces la solución es tener una adoración grande. Usted debe de adorar más a Dios en los problemas que sin problemas. Porque adorar a Dios le asegura que Dios pelee las batallas por usted. Mira, el pueblo de Israel estaba siendo atacado por gran ejército, enorme problema. Tenía 3 reinos que venían contra él. Imagínense, tenía 3 problemas enormes en su vida. No sabían qué hacer, llegaron a Dios, tiraron delante de él los problemas, echaron sus ansiedades delante de él. Y esta fue la respuesta de Dios al rey que le dijera al pueblo. Dice 2 de Crónicas 20:21, y habló al pueblo diciendo: mientras que la gente salía armada, o sea, vamos a ir a la guerra, vienen 3 reinados contra nosotros. Yo creo que tenían miedo y se empezaron a poner la armadura de la guerra, así como nosotros tenemos miedo en medio de los problemas también. De repente quieres llegar la ansiedad y quieres llegar la preocupación, pero dice: mira, lo que vas a hacer es, la gente se está arreglando para la guerra y yo sé que viene una guerra tremenda, pero quiero que hagas esto. Habló al pueblo mientras la gente salía armada, puso algunos que cantasen y alabasen a Jehová. Van a ir a la guerra, pero dice: pon cantantes y adoradores al frente y diles: glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Y cuando comenzaron a entrar y entonar cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amnón de Moab y los del monte decir:
emboscadas entre ellos mismos y se mataron los unos a los otros. O sea, no tuvieron ni siquiera que pelear la batalla, porque mientras nosotros oramos y adoramos y damos agradecimiento a Dios, Dios pelea nuestras batallas, Dios nos protege y Dios se encarga de nosotros. No vas a tener que pelear, lo único que vas a tener que hacer es creer a Dios en fe y adorar antes de la victoria. Adorar a Dios en todo tiempo. Amén. Adorar a Dios después del problema es señal de agradecimiento, pero adorar a Dios en medio del problema es señal de fe, y eso agrada a Dios, porque sin fe es imposible agradar a Dios. So, yo no sé cuál es su problema, su enfermedad o su dolor, usted tiene que adorar a Dios. Jehová es mi fortaleza, Jehová es mi escudo, en Él confiará mi corazón, y con mi cántico te alabaré, dijo David. Te alabaré, te glorificaré. Vamos a adorar a Dios en todo tiempo, no importa qué tan mal esté la situación. Alabe a Dios en todo momento. Aleluya. Tienes problema hoy, ya sea físico, financiero, lo que sea. Tu solución es adorar a Dios. Adorar a Dios. En los momentos felices, da gracias a Dios. En los momentos difíciles, busca a Dios. En los momentos dolorosos, enfócate y confía en Dios. Pero en todo momento, adora a Dios. Siempre adora a Dios. Mantén un altar de adoración y agradecimiento con Dios siempre. Siempre. Termino, puede pasar los músicos. El último, 7. Alabar a Dios me libra y me abre puertas. Alabar a Dios me libra y me abre puertas. Y lo vemos con Pablo y Silas cuando estaban en la prisión. La Biblia dice que estaban en la prisión. Estaba una gran tormenta de dolor y de problemas. Tenían problemas grandes, habían sido golpeados, habían sido amenazados, habían sido arrastrados, estaban sangrando y ahora encadenados, imprisionados, se hallaban en la prisión. Su problema más grande, dice la Biblia, Hechos 16, 25, pero a medianoche, escuche, medianoche, en la más oscuro de su vida, en el momento más oscuro de su vida, a medianoche, Pablo y Silas oraban y cantaban himnos a Dios. ¡Wow! En el momento más doloroso y más oscuro, oraban y cantaban himnos a Dios. Esa es la solución a tu problema. Llegaste en problemas grandes, vas a tener que aprender como Pablo y Silas a cantar y orar y dar himnos a Dios. Y yo creo que en esa prisión, a ver, hermana, si me acompaña, yo sé que Dios me dio el don de cantar también. Aleluya. Yo creo que estaban ahí en la prisión encadenados y empezaron: Cristo rompe las cadenas, Cristo rompe las cadenas. Dígalo: Cristo rompe las cadenas. Empezaron a cantar: Cristo rompe las cadenas. Empezaron a entonar. Pero dígalo con fe, dígalo en medio del problema: Cristo rompe, Cristo rompe las cadenas. Cristo rompe las cadenas.
Dice la Biblia que Pablo y Silas estaban orando y cantando himnos, y dice la Biblia que los presos los oyeron, porque mientras tú adoras en medio del problema, la gente que no cree comienza a creer y comienza a empezar a escuchar tu fe y empieza a decir: wow, ¿cómo es que ellos siguen cantando? ¿Cómo es que ellos siguen adorando? ¿Cómo es que ellos siguen creyendo en Dios? Y dice: entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudieron. Porque cuando adoras a Dios, aún la raíz del problema, los cimientos del dolor, se sacuden, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas fueron rotas y fueron libres en el nombre de Jesús. Hay libertad en la adoración. Hay libertad en alabar a Dios. Termino. Manténgase de pie. Yo no sé cómo usted va a elegir este año que viene. 2024 ya se nos está aproximando, y usted va a tener que tomar una decisión. Voy a vivir este 2024 enfermo, deprimido, con conflicto, malas relaciones, mirando todo lo malo, encarcelado, golpeado, traicionado, así como Pablo y Silas. Oh, voy a decidir el día de hoy a buscar y adorar a Dios en todo momento. Alabar a Jehová. Naciones todas, pueblos todos, alabarle. Aleluya. Yo no sé qué va a decidir usted para el 2024, pero la elección es suya. ¿Cómo quieres vivir? Pero si quieres vivir momentos motivados, porque la adoración eleva tu espíritu y te hace recordar lo bueno que es Dios. Si quieres vivir en la presencia de Dios, porque los justos la alabaron y moran en su presencia, porque te hace sentir la presencia de Dios. Si te quieres reír en la cara de tu adversario o del problema, ¿por qué? Porque Cristo cambia la percepción y miras a Dios más grande y tu problema más pequeño, y Dios te protege y pelea por ti. Si quieres tener la sabiduría de Dios, porque Dios revela a los adoradores cosas que otros no saben. Si quieres tener un negocio que florece, porque Dios te va a dar la idea, la dirección, cuando entras por estas puertas en este lugar. Hay ciertas cosas, y bendigo los que nos miran online, que nos miran de lejos, de otros estados, de otros países, de otras ciudades. Pero hay algo que se recibe aquí que no se puede recibir online. Porque allá están cantando, el hermano Chuy cantando y usted lavando los trastes. Pero cuando entras a una iglesia y te encuentras con otros adoradores de espíritu y de verdad, oh, aquí se siente la presencia de Dios. Aquí se eleva mi espíritu. Aquí crece mi fe. Aleluya. Y no solo eso, sino que si quieres que el 2024 sea un año donde tú puedas declarar libertad de ataduras, de adicciones, de malos hábitos, de pecado, de cadenas que habías arrastrado generacionales, pecados que tu abuelo tenía y ahora tú estás batallando. Si aprendes a adorar a Dios en todo tiempo, Dios te dará la libertad desde la raíz de ese pecado, desde la raíz de ese problema, desde los cimientos de esa cárcel. Se va a sacudir cuando aprendas a adorar a Dios en todo tiempo. Pero tú decides, es tu elección. Tú decides cómo vas a vivir este 2024.
Ahora, si fuera yo, yo te recomiendo que no te pierdas ninguna oportunidad de adorar a Dios este 2024. No te pierdas ninguna oportunidad. Yo te recomiendo que hagas un compromiso, tú y tu esposa, tú y tu familia, decir: no vamos a fallar ningún domingo este año que viene. No vamos a fallar ningún viernes para adorar a Dios, porque el día viernes voy a llegar a su casa, darle gloria a Dios. El primer día de la semana, día domingo, voy a adorar a Dios. Voy a llegar a la célula y voy a llegar con un corazón agradecido, con mis manos y mi voz, y voy a cantar a Dios. No te pierdas ninguna oportunidad de adorar a Dios. Y no quiero que este mensaje le entre por un oído y le salga por el otro. Esta semana, adore a Dios. Llega a casa, ponga adoración, ponga alabanzas, cante a Dios. Pero no sé cantar, cante alegre. No tiene que cantar muy bien, tiene que cantar muy alegre. Que los vecinos escuchen, aleluya. Adore a Dios. Adore a Dios en el camino al trabajo, en el tráfico, por el 10 o por el 60. Adore a Dios. Nomás no cierre los ojos, pero usted adore a Dios. Yo no sé cómo llegó usted el día de hoy, y entiendo que quizás el día de hoy hay gente que en verdad está pasando por algo muy doloroso, o por unas malas noticias, o por un problema que no sabe ni cómo ni cuándo puede salir de esa adversidad. Tu solución es adorar a Dios, porque eso te va a reenfocar, va a hacer a Dios crecer, y Dios va a pelear tus batallas por ti. Yo te reto a adorar a Dios antes del milagro, a cantar con alabanza, con júbilo, con fe a Dios. Y yo estoy seguro que Dios se va a encargar de tu problema. Yo quiero invitar a este lugar, quizás hay algún amigo, alguna visita, algún invitado el día de hoy, o quizás alguien que tiene tiempo pero no ha tomado muy en serio a Dios. Yo le voy a retar a usted. Usted dice: ¿qué tanto gritadero y qué tanta música? Este es un corazón agradecido con Dios. Si usted quiere que Dios cambie su vida, su corazón, este 2024 quiere vivir lleno de energía, quiere llegar lleno de felicidad, aprenda a adorar a Dios. ¿Qué es adorar a Dios? Simple y sencillamente, dale gracias a Dios en todo momento. Dale gracias y decirle gracias por esto, por lo otro. Cuente sus bendiciones. Y ya, nomás contando sus bendiciones a Dios y agradecido, se le va a quitar el dolor de cabeza. Ya nomás hablando una lista de tantas bendiciones que Dios nos ha dado, se le va a quitar la riuma, todo lo que tiene. Se le va a quitar cantando y dando gracias a Dios. Quiero invitar el día de hoy a algunos adoradores en espíritu y en verdad. Yo quisiera que por unos momentos pudiéramos pasar acá y abrir nuestro corazón y hacerlo de todo corazón. Primero aquellos que están pasando por un problema, quisiera invitar a ellos, ya los demás vinimos después. Pero si usted está pasando por un dolor, una enfermedad, un problema serio, yo quiero que usted sea el primero en llegar acá al frente. Venga, pase. Yo quiero escuchar la adoración de aquellos pasando por el dolor y la adversidad. Y luego detrás de ellos, todos los adoradores que quieran adorar a Dios, que quieran rendir su corazón. Venga, pase, haga espacio, venga más al frente, haga espacio, que yo sé que Dios va a derramar de su espíritu en este lugar. Yo sé que hay gente que quizás no ha adorado a Dios de todo corazón, ya tiene tiempo. Hoy yo quiero que usted pase y abra su corazón, y vamos a adorar a Dios.
No nos vamos a quejar, no vamos a lamentarnos, no vamos a deprimirnos acá al frente, no. Vamos a darle gracias a Dios en esta temporada de agradecimiento. ¿Por qué no darle gracias al que más la merece? Gracias, Señor. Gracias. Oh Señor, te pido perdón porque muchas veces he mirado lo negativo, me he quejado de todo lo malo, he tratado de serme la víctima. Pero Señor, este 2024 quiero cambiar mi manera de pensar, quiero cambiar mi perspectiva, quiero poner mis ojos hacia ti, Señor. Alzaré mis ojos hacia arriba, aquel que hizo los cielos y la tierra. Señor, tú has sido bueno, tú has sido bueno con nosotros. Señor, tenemos un corazón agradecido esta mañana, porque aunque no todo es perfecto, sabemos que hay mucho por qué agradecerte. Cambia nuestra perspectiva. Pelea la batalla por nosotros. Ponemos nuestros problemas y enfermedades en tus manos. Y desde antemano te agradecemos. Agradecele a Dios y confía en Él. Gracias por tomar su valioso tiempo para escuchar Palabra de Vida. Le pedimos que se suscriba y se haga parte de nuestra familia digital. Iglesia Ríos de Agua Viva les desea ricas bendiciones.